Los animales nos importan. Si eres amante de los animales, si tienes en casa algún amiguito de cuatro patas o cualquier otra mascotita, escuche bien, esta nota le puede interesar. Así es, amigo, porque hoy visitamos la veterinaria Vet House KC. Y así es, chicos, porque en qué novedades también los animales nos importa. Así que el día de hoy visitamos el Centro Médico de Animales Vet House KC, el mejor servicio en casa donde aprenderemos un poco más acerca de los cuidados que deben tener nuestros cachorritos, nuestros amiguitos de cuatro patitas. Y esta nota va a ser muy interesante, así que no te despegues y síguenos con la secuencia. Aquí conocimos a Frank y Carol, que día a día cumplen una importante labor, no solo para la sociedad, sino también para aquellos pequeños que necesitan de ayuda, ya que Vet House KC es una de las pocas veterinarias que dentro de su humildad y gracias a su corazón enorme, brindan apoyo a los amiguitos que más lo requieren. Todo esto de manera desinteresada, con el fin de brindar una mejor calidad de vida. Muy bien, chicos, y ahora nos encontramos con Frank y Caro, los encargados de Vet House KC, Centro Médico Animal. Frank, coméntanos, ¿de qué viene Vet House? ¿Cómo así nace la idea? Bueno, ante todo, buenos días, amigos. Bueno, Vet House viene, ambos somos pareja, somos esposos y tenemos una hijita. KC viene por el nombre de Kay Crisel. Kay Crisel es el nombre de nuestra hija y en este caso todo viene pues por ella, ¿no? La inspiración por el nombre, Vet House KC. Ahora, el mejor servicio en casa es en este caso porque aquí vivimos, acá atendemos y todo lo hacemos aquí en casa y con el mejor cuidado para los animales. Pues. Ahora, Carol, coméntanos, ¿ustedes ya cuánto tiempo vienen así con la idea de ya de poder apoyar a los animalitos? Porque tengo entendido también que ustedes son una especie de casos sociales. Muy buenas tardes, mi nombre es Carol Velasco, bachiller en medicina veterinaria. Sí, justamente venimos trabajando ya 3 años en el servicio a los animales. Nosotros es más, a veces apoyamos a las personas que, o sea, para poder lidiar y llegar a un acuerdo en el cual que sea lo mejor para la mascota, ¿no? En su salud. Además que también hacemos atenciones a domicilios y dar facilidad siempre en la salud animal. Absolutamente todas las familias deberían experimentar el amor de una mascota, ya que estos pequeños seres no solo se convierten en un miembro más de la familia, sino que además enseñan a los niños a ser más sociables, responsables y conscientes de los demás seres vivos. Apoyamos todo lo que está a nuestro alcance, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera podemos también hacer un bien social, todo con respecto al bienestar animal. El tema aquí es que los animales aquí, al menos en nuestra zona, o hablando quizás en Perú, los animales están muy descuidados, al menos los perritos, están muchos animales callejeros. Nosotros ya tenemos el apoyo también de profesionales que más adelante nos podrán apoyar para poder hacer una campaña ya también de esterilización para poder ya ahondar más en este tema. Dentro de la veterinaria también podemos encontrar diferentes servicios como son las vacunaciones, desparasitaciones, baños, cortes, entre otros. Siempre al estar tanto con su antiparasitario, los controles de vacunas, si es que ya completó sus vacunas, las vacunas ya anuales. En este caso también hay que estar revisando siempre los oídos para ver el tema de las otitis, a veces los uñeros. También hay siempre estar cortando las uñitas. Hay que estar siempre chequeándole al animalito. En este caso los problemas de piel también son muy frecuentes. Entonces siempre hay que estar observando eso. Los parásitos, las garrapatas, las pulgas, que también generan enfermedades. Y bueno, pues a veces el animal no nos damos cuenta y progresivamente a veces va bajando de peso, no come. Entonces ya empiezan a notarse ya cositas extrañas. Entonces eso es el control regular en el médico que tiene que llevar pues nuestras mascotas y para no tener problemas, porque al final son consecuencias muy fatales pues que se pagan, ¿no? Está de más decir que es muy importante tener a tus pequeños muy bien cuidados, para así poder seguir disfrutando del amor más puro e incondicional del mundo. Y qué mejor si lo hace de la mano de veterinaria Vet House KC. ¿Dónde podemos encontrar a Vet House KC? En la avenida Perú 283 de Morales. Y también nos estamos yendo dos días a la semana en Yurimaguas, Girón, Maynas 310.
Alto Amazonas. O sea, en Yurimaguas también tienen ahí una veterinaria, ¿no? Propia de ustedes. Bueno, en este caso, no digamos propia, ¿no? Estamos atendiendo ahí en la casa de un familiar que nos facilite el espacio, ya nos están conociendo también ahí con el trabajo que estamos haciendo. Y bueno, pues se nota un poco, pues, todas las cositas que estamos haciendo, más que todos los baños, cortes, los tratamientos que también se hacen. Y bueno, pues agradecer siempre a Dios por todo esto, lo que nos está dando. Pues. Pero siempre con la idea de que los animales nos importan. Exactamente, nos importan mucho y siempre tiene que eso darse, pues, ¿no? Hay que apoyar siempre.